Obertura. En una urna de cristal blindado. En la sala más importante del Museo Metropolitano. Un violín se encuentra encerrado en una vitrina de cristal blindado. Una alarma electrónica conecta con la urna, con la garita del guardia y con la estación de policía más cercana. Es triste la vida de un violín recluido en una caja de vidrio tan espeso que no deja pasar el menor sonido, ni siquiera de noche, en ausencia de testigos y, aprovechando la magia de la luna nueva, puede hacer vibrar sus cuerdas y dejar escuchar las melodías alegres, tristes, sencillas o profundas, para las que ha sido creado. El violín está solo en su cárcel de vidrio. Su arco no está en otra vitrina de sala, ni en otra sala de Museo Metropolitano. Ni siquiera se encuentra en otro museo de la ciudad o en otra ciudad del país. No es que el arco se haya perdido. El director del museo sabe que está en un lugar seguro y distante. Así lo decidió la principesca familia dueña y responsable del arco y de su violín. De vez en cuando, el actual príncipe abandona su castillo en lujoso automóvil, va al aeropuerto más cercano, toma un avión, después un taxi y llega al museo para admirar el violín. Él tiene derecho a verlo cada vez que lo desee, aunque sea domingo, aunque sean las 3 de la madrugada, aunque haya un huracán anunciado. Todos tienen la orden de abrirle la puerta, iluminar la sala y dejarle a solas con el violín. Si él quisiera, las dos partes del instrumento podrían reunirse, pero no quiere. Es más, si el príncipe viene tan seguido a visitar al violín en su cárcel de cristal, es para asegurarse de que sigue allí, tranquilo, sin urdir ningún plan para escapar y reunirse con su arco. Sereno de Antagno conoce mejor que nadie los numerosos trastornos desencadenados por su tataratatarabuelo, Saturno el Oscuro, desde que él ordenó la fabricación del misterioso instrumento. Extravagantius, el violín embrujado. Saturno de Antagno era un príncipe ambicioso al que nada le bastaba. Como ya disponía de todo el poder humano posible, también se hizo mago. Era entonces un príncipe y mago poderoso y ambicioso, que podía tener todo lo que quería y quería tenerlo todo. Un día, cuando paseaba a lomos de un soberbio alazán por la capital de su principado, escuchó un violín. La melodía que tocaba el violinista era muy alegre y todos los que la oían parecían felices. Tras reflexionar un momento, el príncipe le ordenó interpretar una melodía triste, y quienes la escucharon se sintieron al instante afligidos. Cuando el músico terminó, la gente aplaudió, arrojó monedas y se marchó. ¿Quién ha construido este violín?, preguntó el príncipe. El único que puede fabricarlos tan buenos, respondió el violinista, Arcadio Stradivarius. Sabe hacer cantar a la madera como ninguno. Los poetas inventaron para él la palabra luthier, que no se parece a ninguna otra, para que la ponga en la puerta de su taller y todos sepan que es minucioso como el mayor artesano, inspirado como el mejor artista y secreto como un mago. ¿Cómo un mago?, murmuró el príncipe de Antagno. Eso lo veremos. Y esa misma noche, en un carruaje tirado por un caballo bayo, una yegua mora y un potro blanco, se trasladó a la ciudad de Cretona, donde vivía el luthier Stradivarius. Quiero un violín que haga reír con sus melodías alegres y llorar con sus melodías tristes, ordenó el príncipe.
un violín que haga sentir a todos, al momento, lo que yo sienta al tocarlo. Debéis de ser un gran músico, además de un gran señor, opinó Arcadio Stradivarius. Jamás he estudiado música, ni he tañido instrumento alguno. Entonces será imposible, monseñor. Yo soy el mejor artesano. Muchos incluso opinan que soy un artista, y por eso me llaman luthier. Pero no soy mago, ni falta que hace, respondió el príncipe Soturno. Tú construye el mejor violín que seas capaz. Del resto me ocupo yo. Arcadio Stradivarius explicó al príncipe que primero debía empezar el violín que le había pedido el rey. Lo harás después, replicó el príncipe. Es que antes del violín del rey, debo terminar el que me encargó el emperador. Lo harás después, repitió el príncipe. ¿Y el violín que me encomendó el papa? Después. Y así fue. Arcadio Stradivarius dejó el violín que había comenzado para el rey. Dejó el violín que estaba terminado para el emperador. Y cogiendo la madera más blanca del abeto más noble que le había proporcionado el papa para que le fabricase un violín divino, comenzó a trabajar en el instrumento de Soturno de Antagno. Es que Luthier se había dado cuenta de que el poderoso príncipe era un mago más poderoso aún, y que si osaba ponerse por delante del rey, del emperador y del papa, era porque también sabría, incluso sin ser músico, hacer que todos sintieran lo mismo que él al tocar su violín. Será mi obra maestra, se dijo Arcadio Stradivarius. Y pese a que aún no había dado el primer corte en la madera, de la que saldría el inigualable instrumento, decidió llamarlo Stravagantius. Antes de subir a su carroza, el príncipe anunció que volvería en 3 semanas. Es muy poco tiempo, advirtió Luthier. Dentro de 3 semanas, repitió el príncipe, y se marchó en el carruaje, tirado por un caballo bayo, una yegua mora y un potro blanco. Al cabo de las 3 semanas, el cuerpo del violín estaba listo. La noche anterior a la visita del príncipe, Arcadio Stradivarius descubrió un gato negro en su taller. Intentó echarlo, mas el animal no se movió. Le miró con sus ojos altivos, uno verde y otro amarillo, y a Luthier se le quitaron las ganas de ahuyentar. A la mañana siguiente, el gato no estaba, pero la caja de violín estaba arañada. Las uñas felinas habían dibujado 7 signos enigmáticos en la tapa posterior. Cuando llegó el príncipe, Arcadio Stradivarius no sabía cómo explicarle lo que sucedió. Tendiéndole el violín, musitó desesperado. Mi trabajo ha sido estropeado por un gato negro. ¿Con un ojo verde y otro amarillo?, anticipó el príncipe. Y sin dar la menor importancia al asunto, acarició el violín, todavía blanco y sin cuerda. Declaró, es perfecto. ¿A pesar de los arañazos? Gracias a los arañazos, pensó el príncipe. Pero solo dijo, volveré en 2 semanas. Es muy poco tiempo para hacer el arco, explicó Arcadio Stradivarius. Dentro de 2 semanas, repitió el príncipe. Al cabo de las 2 semanas, el arco estaba listo. La noche previa a la visita del príncipe, apareció de nuevo el gato negro. Arcadio Stradivarius lo amenazó con un garrote, con un jarro de agua y con una tenaza ardiente. Pero el animal no se inmutó. Le miró a sus ojos altivos, uno verde y otro amarillo. Y el luthier, pese a sentir inquietud, se le quitaron las ganas de ahuyentarlo. A la mañana siguiente, el gato no estaba, y esta vez el arco ostentaba su marca. Los agudos colmillos del felino habían dejado 4 muescas en la base, exactamente en el sitio donde debían cerrarse los dedos del artista. Cuando el príncipe llegó,
Luthier le tendió el arco sin decir palabras. «¿El gato negro con un ojo verde y otro amarillo?», comentó Saturno de Antacno mientras acariciaba la huella de los colmillos y sonrió misteriosamente. Stravinarius quiso preguntarle de dónde conocía a aquel gato y por qué aparecía en el taller la víspera de cada visita suya. Pero se le quitaron las ganas de preguntar cuando advirtió que si uno de los ojos del príncipe era intensamente verde, el otro era realmente amarillo, o se trataba de un efecto de la luz. «Volveré en una semana», dijo el príncipe mientras subía a su carroza. Arcadio Stradivarius ni siquiera intentó protestar, adivinando que el príncipe le daría ese plazo. Ya había preparado el barniz destinado a proteger la madera del violín y del arco y a proporcionarles un elegante brillo. El frasco de barniz reposaba en un rincón fresco y oscuro, donde alcanzaría, en aquellos 7 días, la consistencia y el color apropiados. La víspera, como de costumbre, el gato negro de ojos desiguales apareció en el taller. Esta vez, el luthier no hizo ni un gesto para ahuyentarlo, y por un segundo, en la mirada verde, amarilla del felino, brilló una chispa de divertida sorpresa. «Me pregunto qué jugarreta va a hacer esta vez», se dijo Arcadio Stradivarius, al coger la brocha con la que se disponía a barnizar el precioso instrumento. La respuesta fue tan rápida como inesperada. El gato saltó sobre él y le arañó la mano al tiempo que le mordía los dedos. El luthier dio un grito y saltó hacia atrás. Su mano, lacerada, dejó caer la brocha, mientras el frasco de barniz se tambaleaba peligrosamente en el borde de la mesa. Antes de que Arcadio pudiera poner el frasco a salvo, el gato lo rodeó con la cola y, retorciéndose con asombrosa elasticidad, escupió 3 veces en el barniz. Enseguida, el animal dio un brinco imposible y, atravesando la claraboya del techo, se perdió en la noche. El frasco giró en el borde de la mesa durante un tiempo inconcebible. Cuando al fin se detuvo, ya Arcadio Stravinarius tenía la mano vendada. Acostumbrado a las rarezas que rodeaban la construcción de aquel violín, el luthier dedujo que obligarle a barnizar con la mano izquierda debía formar parte del ritual imaginado por el príncipe. Pero le tomó desprevenido encontrar un sutil destello, por momentos verde, por momentos amarillo, en el rojo intenso del barniz. No obstante, cuando la brocha terminó de recorrer el ondulado cuerpo de violín y las esbeltas líneas del arco, el caprichoso destello verde-amarillo se apagó sin dejar, en apariencia, huella alguna. Al día siguiente, Saturno de Antacno permaneció largos minutos inclinado sobre el violín y su arco, que reposaban en la calculada brisa que debía secarlos completamente. «¿Todo en orden?», preguntó el príncipe. «¿Se refiere al gato?», respondió Arcadio Stravinarius y mostró la mano vendada. Los labios del príncipe se curvaron en una mínima sonrisa. «La perfección exige sacrificios». Y subió a su carroza, que esta vez tiraba solo el caballo bayo y la yegua mora. Arcadio Stravinarius notó que el príncipe parecía no tener la menor prisa. «Volveré», dijo sin más Saturno de Antacno, «en el momento oportuno. El estuche de violín solo me llevará 3 o 4 días», lanzó precipitadamente el luthier. «Debo revestirlo de terciopelo escarlata, como dicta la moda, ¿o su alteza prefiere otra cosa?». «Todo en su momento», replicó el príncipe, y dejó caer una bolsa de monedas de plata a los pies del luthier. Cuando Arcadio Stravinarius enderezó la espalda, ya no quedaba huella del carruaje, ni el crujido de los ejes, ni el golpe de un casco llegó a sus oídos.
y sobre el camino de tierra apisonada no se levantaba una sola nube de polvo. Pasaron una, dos, tres semanas y el príncipe no volvía. El luthier había tenido tiempo de sobra para construir el estuche y ansiaba entregar el extravagantius a su caprichoso propietario. Al cabo de laboriosas averiguaciones, todo lo que consiguió saber fue que el príncipe había emprendido un largo y misterioso viaje. Sintiendo que no podría construir ningún otro instrumento hasta dar por terminado aquel extravagante encargo, Stravinarius decidió emplear su mejor terciopelo, morado como el manto del príncipe, para tapizar el estuche por dentro. Pero al abrirlo, descubrió, estupefacto, que ya estaba forrado de piel negra, una piel de pelos suaves y cortos que parecía de liebre. Pero yo nunca he visto una liebre negra, se dijo Arcadio Stravinarius. Negra como un gato negro. Tras un estremecimiento, el luthier metió el violín en el estuche y lo encerró en su armario de 7 llaves, decidido a olvidarse de él y a consagrarse de una vez a los violines que seguían esperando el rey, el emperador y el papa. Algunas noches, el taller era atravesado por una vaga e inquietante melodía, a veces alegre y a veces triste, que parecía salir de ningún sitio. Una madrugada de luna nueva, el luthier tuvo la certeza de que era Stravinarius el que sonaba solo, encerrado en su armario. Con mano temblorosa, el luthier soltó uno a uno los 7 cerrojos. Cuando al fin abrió la puerta de roble, en lugar del violín encontró una bolsa llena de monedas de oro, sobre la cual dormía un gato recién nacido. Arcadio Stravinarius no volvió a fabricar violines. Su salud declinó rápidamente y dejó el taller en manos de su hijo Macario. El gran luthier se retiró a una casita en el campo con la única compañía del gato, que era negro como el misterio, y recibió el nombre de mago, aunque nunca hizo nada fuera de lo común.